previsto eso, ¿no? En casi interno, obviamente, pero además de la motivación de jugar en Barcelona, poder ser amarilla, también es la parte económica. Hoy un homenaje a una pilar de Barcelona. Como le dije, hablar de Don Fausto es hablar de palabras mayores. En Barcelona lo queremos mucho, con mucha gratitud, y eso que lo sepan la familia, toda la hinchada, que tiene esa gratitud con todo un héroe, con una gloria que vamos a tener siempre. Presidente, probable regreso, se habla mucho de Jonathan Alves para el mes de junio. ¿Qué de verdad es eso o lo descartan por completo? En el fútbol nunca se puede descartar nada, ¿no? Ni en la vida. Así que veamos, ¿no? No sé cómo les esté yendo. Ayer vi el partido Boca Juniors, entró creo en el minuto 70. Pero es un gran jugador, cualquier equipo lo quisiera tener. Una inversión importante que hizo el equipo colombiano. Vamos a ver, no nos ha llegado ninguna información. Presidente, ¿quién va a viajar a España por este tema en la Liga Profesional? El vicepresidente financiero, que está previsto que viaje. Y lo que más importante es que le he designado que se dedique también mucho en el tema de la conformación de la Liga Profesional y que esté muy pendiente en ese tema. Presidente, los otros temas pendientes de deuda, ¿cómo está el tema? Aparte de Córdoba. Por ahora encaminados. Vamos a ver con qué se salta, ¿no? Los convenios que hemos firmado se están cumpliendo como se podría llevar adelante, pagando otras veces puntualmente, otras veces un poco atrasado, pero ahí intentando cumplir con los diferentes convenios nacionales e internacionales. Por ejemplo, Unión de Santa Fe, Franzoya, Alemán, aquí internamente Blanco, Nieto y diferentes jugadores que en su momento no se les pagó. José, perdóname, por favor, buenos días. ¿Dónde te ha ido mejor? ¿Debajo de los arcos o acá como presidente? Esperemos, ¿no? La evolución, el resultado de la gestión en 4 años. Como jugador estuve 17, en cual conseguimos algunos títulos. No solo yo, fui parte de esa historia. Torneos internacionales, participaciones, copa, etc. ¿No? Entonces ahí uno se pudo sacar conclusiones. Esperemos en este año y medio que nos falta por cumplir, un poco más, para sacar nuestras conclusiones de la gestión que hemos hecho durante este periodo de dirigente deportivo. Hoy el homenaje para Fausto. Fausto, el domingo. Es un palabras mayores hablar, ¿sí?, de Fausto Monterrán. Y qué mejor reconocimiento y homenaje el domingo con un triunfo, decirle gracias, Fausto. Ok, gracias. Muy bien, las palabras del señor José Francisco Ceballos, presidente del equipo canario. Huancavilca, la H grande de la información.